Ayer, un día 26 de mayo de este presente año, a las 9:30, se había generado un secuestro. Esto se ha suscitado por inmediaciones del barrio Victoria, donde varios sujetos, en dos vehículos, uno de color rojo y otro de color plomo, más dos motocicletas, lograron interceptar a una persona. La víctima de iniciales DSB ha sido interceptada y introducida dentro de un vehículo de color plomo. Esta persona, luego de ser interceptada, fue llevada a un lugar desconocido y posteriormente ingresaron al domicilio de la familia tratando de buscar algún dinero para poder apropiarse del mismo. Posteriormente llevan a esta persona a un sitio desconocido y ahora es 10 aproximadamente, la familia recibe una llamada del teléfono 67-65-1070, donde piden la suma de $30,000 por el rescate de la víctima. Uno de los familiares de la víctima se constituye por inmediaciones de la policía, en la PNCB exactamente, donde hace conocer que su hijo había sido secuestrado. Es así que inmediatamente secuestrado por personas que tenían armas de fuego y se hacían pasar por efectivos de la policía boliviana. Conocido del hecho, el comando departamental activa uno de sus planes de emergencia, como es el denominado plan Z, y se procede a realizar patrullajes ostensivos y labor de inteligencia. Es así que a horas 15:30 aproximadamente logramos dar con la ubicación de los dos vehículos que habían participado en el hecho: el auto blanco y marca Volkswagen y un vehículo plomo marca Chevrolet. Esos dos vehículos son objeto de vigilancia hasta ver qué personas se van a aproximar al mismo. Es así que logramos identificar a dos personas, al señor Jorge José Agonaldi Serrano y José Justiniano Cruz, quienes se aproximan al vehículo, intentan ingresar al vehículo y al percatarse de la presencia de los efectivos del orden, empiezan a querer darse la fuga en una moto de color blanco. Posteriormente, estos son aprehendidos y son sujetos de traslado a la dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ahora es 16:00, Radio Patrulla 110 recibe una llamada desde la comunidad de Bajo Virtudes, donde toman contacto con una señora que denuncia que hay un sujeto que está gritando por dimensiones de una casa que es muy próximo a la frontera con Brasil, donde lo habían emanillado en un árbol y es así que logramos dar con el paradero de la víctima. Posteriormente, ahora 18:50, los familiares de la víctima sientan la denuncia por el delito de secuestro contra los autores. Hemos logrado identificar que se trataría de una organización que está dirigida por Pedro Amílcar Gómez Soria, quien actualmente goza de detención domiciliaria, que sería el autor intelectual de los hechos. Entendemos que la víctima, cuyas iniciales se han mencionado, tenía un cierto monto económico en su poder, producto de su trabajo que había ahí, estaba intentando comprarse un vehículo. Aparentemente, estos delincuentes se noticiaron de este hecho y intentaron arrebatarle o secuestrarlo para posteriormente pedir el rescate por la suma que él tenía ahorrado.